Estamos en la Escuela Rural La Guada, un sector al sureste de la comuna de Corral, donde aumentó mucho la población en el año 1920, con la producción de fierro de la empresa Los Altos Hornos de acá, la primera siderúrgica que existió en Sudamérica. Entre otros impactos, la industria le quitó espacio a los cerros y se destruyeron miles de hectáreas de bosques para usar la leña como combustible. Luego han seguido avanzando la industria forestal y el suelo se ha seguido erosionando y contaminando. Ya conscientes de esta historia, alrededor de los años 80, los niños de la localidad de La Guada comenzaron a buscar, a conocer, a conservar algunos objetos junto con los profesores acá, y comenzaron de a poco a documentarlos, ¿cierto? Y de a poco se fueron creando también brigadas verdes, clubes científicos y otras actividades ligadas al tema ya museográfico, sin saber qué era lo que iba a venir después. Desde 2009, en el marco del proyecto Aprendiendo con Nuestros Sentidos para Conservar Nuestra Biodiversidad, empezó a formarse el museo. Ahí fueron revisados los objetos de las colecciones que había, de vertebrados, de invertebrados, de flora, y algunos objetos culturales también que habían traído los niños. Hace poco se inauguró el laboratorio de ciencias, donde hoy en día se preparan los objetos del museo. Con esta fractura en el cráneo acá, la mitad, ¿cierto? La parte. Con este museo pretendemos que cada uno de los objetos cumpla un rol pedagógico para nosotros y un rol en el aprendizaje de los chicos. El bisón. Que se comen las mañanas. Y detrás de eso hay procesos cognitivos complejos y que no están necesariamente a la vista y que no tienen que ver con matemática, no tienen que ver con lenguaje. Hay una problemática ambiental ahí también. De cómo los chicos se relacionan con el objeto y la historia que ese objeto puede contar cómo los hacen parte de su vida. Yo creo que el museo no tiene que ser un espacio aburrido, tiene que ser un espacio de conversación. Aquí está el proceso de antes y después podríamos hacer la comparación. De diálogo, un espacio lúdico y entretenido más bien para los chicos. Porque ¿qué sentido tiene solo mirar un objeto si no puedo tocarlo ni sentirlo? Y acá hemos tratado de que sea un espacio donde no importa si un objeto se rompe, o se deteriora, o se mancha, o se desordena. Porque si un objeto se rompió es porque un niño lo tocó, porque interactuó con él. Por ejemplo, recuerdo un chiquitito acá hace un tiempo tratando de manejar la cabeza del bisón o el esqueleto, la rompió y colocó la cabeza al revés. Pero en realidad eso es parte de lo rico, del valor que tiene el museo y que la interacción entre la persona, ¿cierto?, y el objeto museal es lo que realmente es el valor que nosotros tratamos de destacar y que se siga fomentando. Si involucras tus sentidos, la experiencia se vuelve significativa y eso es lo que realmente vale, lo que te produce, la sensación, la emoción que genera en ti este objeto, y eso es lo que queda finalmente en cada uno de los chicos. Eso es aprendizaje. Entonces la idea es hacer críticos a los chicos, llevar a pensar por qué la especie está ahí, cómo llegó y qué puedo hacer yo, ¿cierto?, como persona, para que no vuelva a pasar lo mismo y así intentar mantener un equilibrio ecológico en nuestra comuna. Por ejemplo, la gente de más edad, ¿cierto?, con más experiencia, pudo ver un pudú moviéndose o arrancando, o una guiña, un traro, un águila pescadora cerca. O los pescadores pudieron ver una jaiba gigante o una jaiba peluda, ¿cierto? Y la idea es que nuestros niños, en un futuro no muy lejano, también tengan esa posibilidad. Me gusta este taller porque puedo aprender de los animales. Tener conciencia para que nosotros no hagamos, no destruyamos más el hábitat natural. También salimos a terreno y todo eso. Y mientras salimos a terreno, el tío nos enseña más cosas sobre los animales. Porque así los estudiantes se informan más de los animales, de su hábitat, de todo eso. El museo es la esperanza que nosotros tenemos para recuperar, ¿cierto? Porque finalmente el museo nos cuenta una historia pasada, ¿cierto? Nos sitúa también en un presente y precisamente ese pasado y ese presente nos hacen también proyectar o planificar un futuro sin cometer los mismos errores que ya cometimos en el pasado. Entonces, en ese sentido, el museo nos aporta esta visión, ¿cierto?, del tiempo, que es súper necesaria que los chicos conozcan, dominen y, por supuesto, se crean el cuento para que puedan en un futuro actuar de forma responsable en la comunidad.